Segundo mercadillo dominical en Medina del Campo, en el que se apuesta por el producto ecológico. Las reales carnicerías se volvieron a convertir en una muestra de comida sin tratar y totalmente natural. En deporte también lo que ha tenido de nuevo éxito es el mercado ecológico de las reales carnicerías. Este ha sido su segundo domingo en Medina del Campo. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de nuevo, los que apuestan por productos directos de huerta se han acercado a la cita que organiza la Sociedad Cooperativa de Productos Ecológicos SARAE de Zamora. Se han podido adquirir frutas, hortalizas, huevos, pasta, carne, pan y bollería, aceite o leche. El próximo mercado que tengamos en Medina será ya en 2013.